ahora sí viene lo chido. Bueno, gente, ya estamos aquí en camino de la realeza. Roman Reigns versus La Roca, World Heavyweight Champions. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Y si La Roca me gana en el... Me gana el World Heavyweight, tendría que apostar el Universal de Bad Luck y el de Raw. Ah, sí. Muerde el cebo. Y que bueno, recordando un poquito, la meta aquí es también juntar unas puntos, monedas, no sé cómo llamarle. Y vamos a al siguiente desbloqueo, ¿no? Recuerden que tenemos pendiente, acorde a los comentarios, desbloquear a Kane o desbloquear a Batista. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡Sin apito, pendeja! El animal, entonces... Ok, creo que la lucha que... ¡Ah! Oh, es de escalera y el Money in the Bank. Ok, déjenme escoger mi luchador. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Oh, si no, podemos desbloquear a la otra bestia de Goldberg. Que también estaría chido el Goldberg. ¿No crees? Sí, porque es una de las leyendas de la W. O si no, Hulk Holland. Hogan. Ah, ese. Bueno, ese. Si no, también ese estaría chido. Una ley. Oye, Triple también H. Triple H. O Stephanie McMahon. Claro que está en R también. Es con este, ¿no? Es con este. Correcto. Listo, ya tengo la roca. Ah, y luego hicimos una de Spear. Lanza versus Lanza. Roman Reigns versus H. Eso sí estuvo chido. Ok, entonces el título en juego es el World Heavyweight. Ese es la W. Necesitamos el Heavyweight. Ahorita campeón de la W es Eddie Guerrero, que más adelante pondrán juegos de título. Pero vamos a poner entonces ahorita el World Heavyweight. No, este es el de la W y este es un World Heavyweight Champion. De NWO, porque como que el normal, si no mal recuerdo, no está apareciendo. No sé si ustedes, gente, lo han ubicado. El normal, cuando yo digo normal, es el que no trae las letritas de NWO. Puedes poner el del Roman o el del Randy. Pero el del Roman sería lo correcto, ¿no? Porque es el que va a pelear. De hecho, yo pensé que íbamos a pelear por el de la W, el Eddie Guerrero. Creo que sí vamos a pelear por él, pero tendría que ser Eddie Guerrero versus el luchador que tú escojas. Ah, vale. Eso lo veremos en un corto que más adelante estará. Exactamente, entonces para que sea justo que el luchador, en este caso Eddie, defienda su título. Sí, está bien. Y habrá segunda parte de ese corto, van a estar las entradas de Eddie versus Roman. Y después de ahí sigue segunda parte. The following champion versus champion contest is a ladder match. Bueno, ahora sí viene la clásica, el anuncio. Ahí está. ¿Quién entrará primero? ¿Quién apuesta, gente? ¡Oh, sí! ¡Corre, perra, corre! El campeón. Pero bueno, champion versus champion, porque él es campeón en parejas. ¡Oh, pero aquí viene el modo épico que mencionábamos hace ratito en la entrada de La Roca! Que, pues, es una entrada de las mejores entradas, y más cuando trae un título en mano. En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Making his way to the ring from Miami, Florida. Weighing in at 265 pounds, The Rock! Yeah, I can't even imagine living The Rock's life. Can you guys believe The Rock wouldn't even let me try on his $500 shirt? Of course I can believe it. Ahí viene uno de los puntos más épicos de esta entrada. Ya se dobló su título. Si ven en la mano, ahí se dobló ese título. Sí, es cierto, no había visto eso. Bueno, es un efecto muy realista. Nunca había visto un título torcido, ¿eh? Adiós, entrada de La Roca, porque te voy a vencer.
se mamó. Que comience esta épica batalla. Que por cierto, no vi dónde salió volando el título. ¿Tú lo viste? No, no lo vi. Voy a retener mi título. Para nada lo voy a dejar en manos equivocadas de La Roca. Bueno, ahora tengo que recuperarme un poco y ponernos en igualdad de condiciones. Debes resistir, amigo. Golpear un poquito al buen Roman y dejarlo fuera de combate. ¡Oh, silla eléctrica! ¡Ja, órale! Esta va a ser guerra de desactivada. Si es que me lo ponen. Bueno, ya estamos poniendo en igualdad de condiciones esto. Estamos dejando a La Roca igual como nos dejó hace un momento. Entonces, ahora sí, creo que estamos parejeros en esta pelea. ¡Ay, qué Slater! Ok, hay que subir por el título. ¡Órale! ¡Qué lazo al cuello! ¡Oh, oh! Eso sí, no lo esperaba. ¡Oh! Yo ni creo que el estafador resultó estafado. Ni le apreté nada. No, eso no lo esperaba. Va a ser una pelea de técnica, porque recuerden que Román es épico, tiene 99. Dime tu secreto, Timmy Turner. Si lo modifico sería de 100, y ahora sí ya estaría fatal. Que La Roca no sé cuántas tenía, ni siquiera me fijé, ¿eh? Yo vi que tenía 96. 96, ok. Que si lo intenta, puede ser el abismo de rocalloso en la escalera. Ahí decía que RT y RB, creo, son el bridge, o sea, el puente, lo que tú quieres hacer, de poner la escalera de un punto a otro. RT y no sé qué. Correcto, ahorita vemos nuevamente, no me acuerdo qué decía. ¡Órale! Ese book atravesó la pierna. Sí, mira, esa es la escalera. Esa es la escalera para el puente. Ahí está. Ahora ya puede aplicar el abismo del fondo rocalloso. Y es que es que sale. Ahí está. A ver si se lo atendo. Ay, no pude, gente. Ay, me salía X. ¿Vieron? ¿Y aquí cómo se pone la escalera? Con la A. ¿Con la A? Ah, es correcto. A ver si te lanzo. Oh, eso no lo esperaba. Yo pensé que lo iba a lanzar. A ver, ahí está. A ver. Oh, ay, no. Creo que debería ser más precavido. A ver, gente, a ver si ahorita ya me sale la legendaria. ¡Vení para acá! ¡Oh! Te tienen que salir tu abismo de fondo, ¿no? Oh, sí, pero creo que para aplicar la de la escalera tendríamos que estar abajo, ¿no? No, a ver, yo me voy a subir a la escalera y tú te vas a subir. Te tiene que salir ahí el abismo del fondo rocalloso. Y si es que te sale, ahí te voy a enseñar. Ahí van a ver algo épico. A ver, ¿a esta escalera me tengo que subir? Sí, y yo me tengo que también subir. A ver, súbete, vamos a ver. Esta es una prueba para que la gente de YouTube pueda ver esto que comentas. Entonces, cuando tú subas, yo tengo que presionar RT y X. No sé, ahí te tiene que salir, ¿no? A ver, te tiene que salir o tú tienes que... No, ándale, hazle así. A ver si... Ah, ok. Creo que tú te tienes que subir.
Ah, pero pues bueno, lo que voy a hacer es que voy a alcanzar el título. Ahí es RT. Eso no te lo permite. Un golpe. ¡No! Dos golpes. Tres golpes. Cuatro golpes y estoy a un agente de ser campeón. ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Sí, no! ¡No, la gente! ¡Órale! ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! La escalera. A nada de ganar ese título. Ahora este será. Ah, ya me sale el RT. Los X. No. ¡Oh! A ver, ¡a la escalera! Vamos, vamos, inténtalo. Es momento de que hagas lo épico que quieres realizar. O sea, vas a romper la escalera conmigo ahí, a ver. ¡Oh! Esto se viene épico, gente. A ver, viene. ¡No! Creo que te tardaste demasiado en subir. Y esos errores cuestan, gente. ¿Cómo es? A ver si ya me... ¡No! ¡Al fin te atrapé, esponja! ¡No le presioné nada! ¡No le presioné nada! ¿Cómo me subo aquí? ¡RT más 5 me salía run run! ¡RT más 5 run run! ¿Cómo me subo? ¡Venite para acá! ¡Que te hago la legendaria! ¡Te hago la legendaria! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡Ahí está! ¡RT! ¡Oh! No, ya no se le da RTX. Ah, ya me tenía yo que subir con LB, ¿no? Y si estaba me uno. Rendición, a ver si me sale. Tiene que salirme rendición. RT más X. ¡Oh! Vamos, Roca, vamos, 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 no podemos dejar. A ver si te sale a ti la misma. Y que en teoría ya la tendría, ¿no? Ahí está, la misma. ¡Ah, oh, sí! Codazo del pueblo, lo que queríamos, gente. Vamos, 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 vamos. ¡Sí! ¡No, no! ¡Esos tramposos! ¡Vamos, Jay! ¡Sálvame! ¡Solo tú puedes! ¡Sí! ¡Ya te di la vuelta! ¡Ya te di la vuelta! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! ¡Cayó encima de él! ¡Y ya se fue! Entonces vámonos, vámonos, gente, vámonos. Ese título tiene que ser nuestro. Vamos, vamos, vamos. Ok, gente, aquí concentración absoluta. ¡No! Ok. ¡No! ¡Vamos! ¡Roman! ¡Roman! ¡No! ¡Sí! ¡Ese título es nuestro, gente! ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¡No! A ver, así. Un nuevo título. Ahora sí. Vamos a ver, pues espera, vamos a ver cuántos puntos vamos a tener. 19. Bueno, ahorita checamos que ya nos va a alcanzar por un siguiente luchador. Y vamos a la pelea, por lo mientras, de Eddie Guerrero contra Roman Reigns, poniendo en juego el título de la W.